¿Cómo no evocar las poblaciones originarias? ¿Cómo no evocar los indígenas en América Latina? En Uruguay también, claro. En esta América Latina donde ahora hay un presidente indígena, en Bolivia, y movimientos de indígenas a través de todo el continente. Se acabó que los indígenas sean invisibles. Son visibles, luchan, gobiernan, piensan, actúan. Por eso les damos la mano. Como en esta canción de 1961, casi nadie había nacido acá todavía. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrá de andar. Mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que ha de dejar. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está gritando y el siglo se vuelve azul. Pampa, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no quiere dueños, patrones no más mandan. La guitarra americana pelea, aprendió a cantar. El charango boliviano peleando aprendió a cantar. El cultrún de los chilenos peleando aprendió a cantar. El berimbau brasileño peleando aprendió a cantar. La marimba zapatista peleando aprendió a cantar. El cuatro venezolano peleando aprendió a cantar. La guitarra americana peleando aprendió a cantar. Gilberto, se cumplen 100 años de la Revolución Bolchevique. ¿Qué opinaba Lenin del problema de la autodeterminación de los pueblos? Vos tenés toda una reflexión al respecto. Bueno, primero decirte que como moneda falsa circula la idea de Wilson, el presidente Wilson, como el padre de la autodeterminación. Porque en un momento dado, en los años de la guerra y la revolución bolchevique, él habló sobre el derecho a la autodeterminación de los pueblos. En realidad, quien podría ser considerado como el autor intelectual, político, que realmente puede considerársele como el padre de los derechos de autodeterminación de los pueblos, es a Lenin. Y particularmente en todo el tratamiento que él tuvo para solucionar el problema nacional colonial de una extensión geográfico, política, económica, social, que era considerada en su época como la cárcel de los pueblos. Esto es toda ese gran imperio zarista que cubría Europa y Asia, contenía la problemática de más de 100 pueblos, nacionalidades, naciones, etcétera. Lenin entendió muy bien esta problemática y realmente le corrige la plana, en algún sentido, por decirlo así, a las posiciones que podríamos considerar eurocéntricas del Marx temprano. Igualmente la idea muy reiterada de los pueblos sin historia.
que luego corrige en el caso de Marx, particularmente en el propio Capital, cuando hace una crítica despiadada al colonialismo británico en la India. De las posiciones de Engels. Y las posiciones de Engels de hablar, por ejemplo, para el caso de los mexicanos, de los últimos de los hombres, cuando ambos trataron en su labor periodística, sobre todo el caso de Marx, la guerra de Estados Unidos contra México, en que sostuvieron que México iba a salir de su penumbra para entrar en el progreso que el capitalismo estadounidense iba a llevar a México. Son esas ideas del 48, de los años tempranos de ambos, en donde tenían la fe ciega de que el capitalismo, solo con tocar un territorio, el capitalismo brotaría en sus formas más desarrolladas, lo que fue todo lo contrario. Pero ellos, después con Irlanda, ellos plantean esa tesis. Ellos ya plantean que la liberación de la metrópoli tenía que ser la liberación de la colonia, y cambian con el problema de Irlanda. Y es en el momento en que se toma prestado esta idea de que un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre. Entonces, Lenin comprendió muy bien esta problemática, y su gran mérito como pensador, como revolucionario, como constructor de lo que fue después la Unión de Repúblicas Soviéticos Socialistas, fue precisamente el ser cuidadosísimo con el problema nacional, al grado de que se enfrentó, por una parte, a Rosa Luxemburgo, que insistía desde su papel de alemano-polaca en el internacionalismo del movimiento polaco, mientras Lenin insistía en el nacionalismo y en el derecho a la autodeterminación del pueblo polaco. En realidad ambos pensaban sobre las mismas bases metodológicas del marxismo, pero el ente de cada uno era distinto, la mirada era distinta en una problemática similar, como fue la Polonia de la época, que estaba repartida entre el imperio austriaco, el imperio alemán y el imperio ruso. Lenin, por lo tanto, le puso muchísima atención, ¿no? Hay un gran trabajo, muchísimos escritos compilados muchas veces en el caso de Lenin, cuando existía la editorial Progreso, y que tratan sobre la problemática específica de la defensa del derecho de autodeterminación, del cuidado que se debía de tener con los problemas nacionales, particularmente porque él formaba parte de una nación opresora, que era la nación rusa, sobre el resto de los grupos nacionales y étnicos que conformaban ese imperio de los zares. De esta manera, siempre insistió en cuanto al derecho a la autodeterminación, a tal grado y de tal manera que, pues, por ejemplo, tenemos el caso de la separación de Finlandia en los orígenes mismos de la Unión Soviética, que se separa de manera pacífica y en donde se aplica el derecho a la autodeterminación. ¿De qué año es la obra esa de Lenin tan célebre? Es un conjunto de escritos que se han venido compilando en las obras de Lenin sobre el derecho a la autodeterminación de los pueblos y de las naciones. Más o menos este es el título que comprende un conjunto de obras que se van escribiendo y que entran en polémica con distintos pensadores, con Rosa Luxemburgo, con los pensadores austriacos, y ahí, digamos, es donde entra en una polémica que sería la última de las polémicas de Lenin, muy fuerte, con el propio Stalin. Stalin, cuando se va a integrar en 1922, hay el congreso fundacional de lo que fue después el proyecto de integrar la URSS, de formar la URSS. Y entonces ahí Stalin presenta un proyecto llamado de autonomización, en donde consistía de manera muy concisa en que todo el conjunto de las naciones y nacionalidades se agruparon en una gran federación rusa. Pues esto es, de que el conjunto de los grupos nacionales étnicos fueran de alguna manera
bajo la égida o la hegemonía con el aparato gubernamental de un Estado central que sería la Federación Rusa. Un poco lo que hoy es en los hechos la Federación Rusa. Y en su contraparte Lenin propuso la creación de un nuevo tipo de federación de repúblicas independientes, e incluso se hizo como una escala de valores en donde había repúblicas independientes, había repúblicas autónomas, comarcas autónomas, es decir, una escala tal que permitiera de alguna manera el ejercicio de una serie de competencias entre lo que podía ser las repúblicas federadas y lo que podría ser dentro de cada una de las repúblicas federadas las comarcas autónomas, las regiones autónomas. Esto es una comprensión de la problemática étnica basada particularmente en el derecho a decidir de cada uno de los pueblos involucrados, de cada una de las naciones involucradas, de cada una de las repúblicas involucradas. Lo lleva a un enfrentamiento tal que cuando Stalin era comisario de las nacionalidades, recordemos que Stalin era georgiano, se le envía una misión con un conjunto de compañeros a Georgia y hace un desaguisado de tal naturaleza que Lenin dicta, él ya estaba muy enfermo, había sufrido el atentado, vivía en esa dacha afuera de Moscú, Stalin ya estaba tomando el aparato del partido a partir de su papel como primero había sido había sido comisario de nacionalidades, luego fue secretario general del partido, etcétera. Pero en ese momento Lenin dicta un documento muy importante que fue ocultado hasta la muerte de Stalin y que se le conoce como el testamento de Lenin, etcétera. En ese escrito, Lenin hace una feroz crítica a los desaguisados de Stalin y el grupo de compañeros que fueron allá, a Georgia, a decir y denunciar el social chauvinismo de los georgianos. Y ahí él emplea un término ruso que no recuerdo en este momento, que es traducido como esbirro ruso. Es decir, qué paradoja que un georgiano va a Georgia, su tierra natal, a querer resolver un conflicto en donde interviene el nacionalismo del georgiano y que lo que hace es precisamente aplicar la mentalidad de un esbirro ruso. Y le dice, cuando él mismo es un social chauvinista ruso. Esto es muy importante porque es la última de los tratos que tienen ambos dirigentes en la que Stalin sale totalmente descalificado por Lenin, particularmente sobre el tratamiento de la cuestión nacional. Stalin pierde, Lenin gana y así se forma la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas a partir de los planteamientos leninistas sobre la autodeterminación. Y vos que a partir del estudio sobre Lenin has escrito una serie de obras donde hablas del etnomarxismo. ¿En qué consiste el etnomarxismo? El etnomarxismo, y aparte como antropólogo, ¿no? Desgraciadamente, las posiciones de Lenin, que fueron importantísimas para los movimientos de liberación nacional, tú planteas en un video, Néstor, de que Ho Chi Minh lloró cuando leyó las tesis de Lenin sobre la cuestión nacional, y ciertamente lo mismo pasó. No lloré, pero sí quedé verdaderamente seducido y subyugado, porque encontraba la respuesta, decenas de años después de que se habían escrito estas obras, sobre un planteamiento del marxismo que podríamos llamar como el cosmopolitismo marxista, y que se basa en una idea errónea, equivocada, sobre una frase del Manifiesto Comunista, de que los obreros no tienen patria. Claro, no se dice lo que dice después el manifiesto, ¿no? En tanto que no tienen patria, dice hay que alcanzar el nivel de la hegemonía nacional. No lo dice de esas maneras, pero yo lo interpreto de esa forma. Esto es, de ahí sale una corriente que yo llamaría como del cosmopolitismo marxista, de no tomar en cuenta ese enraizamiento
nacional, esa vinculación nacional con la tierra de origen, que Martí comprendió muy bien desde otras latitudes, cuando él tenía 16 años y él escribe un poema que expresa esto mismo que Lenin escribe en un documento que se llama El Orgullo Nacional de los, El Orgullo Nacional de los Rusos. El poema de Martí dice, más o menos así, no lo voy a citar tal cual lo escribió, dice: el amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, o a la, no es el amor ridículo a las flores o a la tierra que pisan nuestras plantas, sino es el odio implacable a quien la oprime, es el rencor eterno a quien la explota. Es una visión del patriotismo a partir de una posición evidentemente de clase, es decir, que no encubre el conflicto de clases y que nos hace ver un Martí comprendiendo que debieran de ser los oprimidos. Por eso Martí dice, como dijo Sandino, solo con los obreros y campesinos iremos hasta el fin. Lenin también escribe en ese documento, El Orgullo Nacional de los Rusos, algo muy semejante a la poesía de Martí, en el sentido de que los rusos sí tenían un amor a la patria, pero el amor a la patria era contra los terratenientes, contra los autócratas, contra el zarismo, y en ese sentido sí se magnificaba el amor a la patria. Y Mariátegui también recupera. Mariátegui también recupera eso, pero además Mariátegui es como el Lenin de América Latina en cuanto que articula también todo lo que sería la visión del indio con la revolución socialista. Si Lenin articula la revolución socialista con el derecho de autodeterminación de los pueblos y lo que viene después, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se forman más de 50 naciones y el colonialismo clásico se derrumba, Mariátegui es el pensador latinoamericano de los pocos que existen en la época que articula el problema del indio, problema entre comillas, porque en realidad el problema del colonialismo interno, con la revolución socialista. De tal manera que Mariátegui es el padre del indianismo que hoy conocemos en las autonomías zapatistas o que hoy conocemos en lo que yo denomino de alguna manera el etnomarxismo. Yo hago una crítica a las posiciones coloniales que prosperan a la muerte de Lenin, es decir, desgraciadamente no prospera el apego que Lenin tenía como legado al derecho de autodeterminación de pueblos y naciones, sino que prospera el cosmopolitismo más terrible de una época de Marx incluso, no ni siquiera de la época más desarrollada donde hace una feroz crítica al colonialismo. Y entonces lo que tenemos es un olvido de los planteamientos sobre la cuestión étnica y nacional al interior de nuestras propias naciones. Y entonces reproducimos lo que Pablo González Casanova y Rodolfo Stallenhagen denominaron como colonialismo interno. O sea que el mismo planteamiento de Stalin, hoy lo podemos ver incluso en los planteamientos que hace el españolismo en el Estado español, con respecto al derecho de autodeterminación del pueblo catalán, o del pueblo vasco, o del pueblo gallego, o del pueblo andaluz. O sea, ellos quieren que, primero, no reconocen la naturaleza nacional o la naturaleza de nación, no reconocen más que una nación, al igual que el dictador Franco, que es España una y grande, sino que dicen, muy bien, únanse y si acaso con más derechos a la autonomía, que démosles más competencias a esos organismos que ni siquiera en las constituciones o en los estatutos de autonomía se atreven a llamar la nación catalana o la nación vasca. De la misma manera, en los planteamientos de las reuniones de los partidos comunistas, se ve la problemática del indio como una problemática importante y vital para el movimiento revolucionario. Se cae en lo que se denomina como el economicismo o el proletarismo, de tal manera de que en un lugar como México, en donde
una gran cantidad de la historia nacional está atravesada por la presencia de los indios, y estos son relegados, y no es hasta 1992 en que el indio como tal, los pueblos indios como tal, son reconocidos en la Constitución. Es decir, aquí en México hubo una Constitución en el año 1824, en el año de 1857, en el año de 1917, y nunca se había reconocido que México era una nación plurietnica y pluricultural, ni se había hablado de los pueblos indios como tales, mucho menos se había reconocido el derecho a la autonomía. Entonces, incluso organizaciones de izquierda, organizaciones autocalificadas como marxistas-leninistas, reconocían estos derechos, de tal manera que solo hablaban de la primera parte de esa frase famosa de que los obreros no tienen patria. Y yo me he dado a la tarea de estudiar, por ejemplo, el papel que sostuvieron en Europa los grupos de resistencia de los maquis, de los partisanos, que al igual que la calificación, a mi juicio, más acertada como la Gran Guerra Patria, que es la Segunda Guerra Mundial, el papel que jugaron los grupos de trabajadores, los comunistas, en la defensa de esa patria nueva que era la patria soviética. Y en cada uno de los países, también el papel que la burguesía juega actualmente, ya desde esa época, como un grupo socioeconómico político de traición nacional. ¿De dónde surge este término? Este término surge, curiosamente, de Marx, que cuando escribe de la Comuna de París, él califica al gobierno de Thiers, que entra en un pacto con los prusianos que estaban por tomar París, y que París se levanta muy homólogamente a lo que ocurre durante la Primera Guerra Mundial, que sobreviene la Revolución de Octubre. En este caso, la Comuna de París se hace posible por la crisis de la invasión prusiana. Y entonces él dice de que el gobierno de Thiers es un gobierno de traición nacional. Este término de traición nacional se puede aplicar a todos los gobiernos que fueron cayendo uno a uno cuando viene la invasión hitleriana. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué nosotros hablamos del etnomarxismo? Porque el etnomarxismo para nosotros es colorear la matriz clasista típica de los análisis marxistas ortodoxos. Es decir, las sociedades capitalistas no solamente están divididas o fragmentadas o atomizadas, por lo que podría ser la contradicción principal entre burguesía y clases trabajadoras, cualquiera que sea el nombre que le des a estas clases trabajadoras. De tal manera de que incluso en las luchas clasistas juega un papel muy importante la nacionalidad de la clase opresora o del sector de la clase opresora que se siente representar a la nación dominante. Por ejemplo, en el caso mexicano, en un país en donde existen más de 60 variedades étnicas, pues se impone la castellanización por sobre el resto de las lenguas indígenas. Y entonces los mexicanos somos aquellos que no tenemos supuestamente ninguna relación con esas poblaciones consideradas atrasadas, aborígenes, y el racismo inherente de la sociedad mestizocrática mexicana es precisamente esa, y que proviene muchísimo de lo que fue un pensador, Vasconcelos, y todas sus ideas sobre la raza cósmica, ¿verdad? El lema de la Universidad Nacional Autónoma de México, por mi raza hablará el espíritu, en donde hacen una apología de la mestizocracia, o sea, de esa nacionalidad específica que surge con los procesos nacionalitarios, en donde una buena parte de la población, que en esa época demográficamente era mayoritaria, es negada absolutamente. ¿Bajo qué principio? Bajo el principio de la igualdad formal ante la ley. Es decir, todos los mexicanos somos iguales ante la ley. Resulta que no todos los mexicanos somos iguales ante la ley. Porque una cosa es alguien de apariencia o fenotipo blanco,
que habla el español supuestamente de manera desenvuelta y perfecta, y lo que son sectores incluso de la clase obrera, de la clase campesina, que son indígenas o originarios de los pueblos de la época, cuyo origen es la época prehispánica. Entonces aquí nosotros vemos un tipo de racismo que va más allá de lo que podría ser las posiciones del cosmopolitismo marxista, es decir, incorporan lo que hoy en día podría ser traducido como el españolismo de una parte de la izquierda española, de un sector de la izquierda española, el decir y defender las prerrogativas que España tiene sobre el resto de las naciones negadas o sin Estado. Entonces, pues, para ellos es natural que la España pueda ser una indivisible, porque no reconocen el estatuto colonial de estas naciones internas, de estas naciones que Silvo, un autor italiano, llama las naciones prohibidas. Claro, Lenin lo veíamos con toda claridad cuando él hablaba de las diferentes etapas de la cuestión nacional. Cuando la época de la Revolución Francesa, que es la época del inicio de la reafirmación burguesa sobre un territorio, entonces ahí cada burguesía defendía el derecho de tener un Estado propio. Pero cuando la burguesía cambia de 1871 a la fecha, o sea, de la Comuna de París hasta la época de la Revolución Rusa, y se convierte en una clase ya no progresista, sino reaccionaria, acorde con los planteamientos de Lenin, entonces la burguesía que tiene Estado le niega incluso a otro grupo burgués tener su propio Estado. O sea, por ejemplo, la burguesía españolista le niega a la burguesía catalana tener su propio Estado, a la burguesía vasca tener su propio Estado. Y en América Latina, ¿cómo se combinaría tu tesis del etnomarxismo con otras dos corrientes o interpretaciones, la del colonialismo interno y la teoría de la dependencia? Mira, yo creo que... Y la noción de patria grande de Bolívar, ¿no? Mira, evidentemente que de ninguna manera podemos aceptar un nacionalismo a ultranza, ni mucho menos. Es decir, sabemos que estamos conscientes con claridad, y Lenin también insistió en luchar contra un nacionalismo que no reconociera la naturaleza clasista de nuestras sociedades. O sea, él defendió el patriotismo de los grandes rusos de la misma manera que nosotros estamos reconociendo lo que nosotros llamamos el nacionalismo revolucionario. Es decir, que no tiene nada que ver con el PRI, ni mucho menos. O el patriotismo revolucionario. En ese sentido, el etnomarxismo lo que defiende es la necesidad de reconocer en la actual cuestión nacional las siguientes contradicciones básicas de nuestras sociedades. Por un lado, la contradicción nación-imperialismo. Por otro lado, la contradicción en el seno de la sociedad entre clases sociales, trabajadores versus grupos dominantes o burguesía. Pero por otro lado, la contradicción entre pequeños sectores étnicos que pueden ser mayoritarios en la población, como en el caso de Bolivia o en el caso de Guatemala, que son sujetos de un tipo de explotación preferente. A esa dominación y explotación preferente, González Casanova y Estanján llamaban el colonialismo interno. Es decir, que política, económicamente, no es lo mismo ser indio a ser mestizo. Y que incluso en las luchas de clases se utilizan estas divisiones. Como se utiliza ya desde otra perspectiva, el patriarcalismo o el sexismo, para mantener a sectores de la población sujetos de una manera también preferente. De ahí se habla de las triples opresiones o formas de explotación, ¿no? De tal manera que una mujer indígena iba a ser explotada por ser mujer, por ser indígena y por ser miembro de una clase trabajadora.
¿Y la teoría de la dependencia articularía todas esas dominaciones o no? Articularía particularmente la dominación hacia la articulación nación versus metrópoli colonial o imperialista o neoimperialista. ¿Y pero con la noción de Rui Mauro Marini de superexplotación? Podría ser utilizada, dado que a través, por ejemplo, de lo que ha sido el despojo, a través de la deuda externa, a través de las formas específicas de control y dominación neocolonial, como por ejemplo es el caso actual de las corporaciones mineras, se obtiene un producto estrictamente colonial, y de ahí las dependencias estructurales con respecto, por ejemplo, entre México y Estados Unidos para la firma del acuerdo del Tratado de Libre Comercio, en donde México es menor 200 veces en relación a Estados Unidos. Es decir, yo creo que sí se articula muy bien la teoría de una dependencia estructural de nuestros países con respecto a otros que gozan de la renta o de la superexplotación de nuestra fuerza de trabajo, y que creo que sí podría ligarse a toda la teoría de la dependencia. Y vos fuiste asesor tanto de los sandinistas en Nicaragua como de los zapatistas en México, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia, si la tuvieras que sintetizar? Mira, de manera muy sintética, la revolución se enfrenta precisamente a esas teorías proletarizantes. En el inicio mismo de la revolución, William Ramírez, el comandante guerrillero ya fallecido, En Nicaragua, él hablaba de que había que resolver el problema misquito proletarizando a los misquitos y abriendo la frontera agrícola para que el resto de los mestizos nicaragüenses, llamados españoles por los misquitos, poblara la costa atlántica, y con eso pues se resolvería el problema étnico. Esto tuvo resultados fatales. De hecho, la contrarrevolución nunca conquistó territorialmente ni siquiera un poblado en Nicaragua del Pacífico. Pero en la Nicaragua del Atlántico, la contrarrevolución sufrió golpes militares significativos. ¿Por qué? Porque se enfrentó a la problemática étnica con las tesis proletarizantes, economicistas. La revolución, por ejemplo, en el inicio mismo, yo recuerdo unos espectaculares muy bellos que decían la costa atlántica, un gigante que despierta. Esto, por ejemplo, decían los costeños, pues ¿cómo? ¿Cuándo hemos estado dormidos, no? Es decir, la visión de ir a dar la luz a la costa atlántica. Esto dura hasta el año 84. En la costa atlántica estaban los misquitos. Los misquitos, los humos, los garífonas, los criollos de origen africano, etc. Entonces, la revolución tuvo que convivir con todos estos grupos en la costa atlántica para darse cuenta de los profundos errores que había cometido como gobierno durante los tres primeros años. Y se formó un pequeño grupo del cual formé parte para analizar precisamente la posibilidad de otorgar un estatuto de autonomía a la costa atlántica de Nicaragua. ¿Esa era tu propuesta para los sandinistas? No era una propuesta mía, sino era una propuesta colectiva de un pequeño grupo como de 12 personas que estudiamos lo que había sido la historia de la costa atlántica, su relación con el poder colonial británico, la existencia incluso de un reino misquito que fue protectorado misquito británico, y la manera como se había articulado al inicio de la revolución esta población con la propia revolución sandinista, y cómo se había visto como una invasión de los españoles del territorio indígena, de las diferentes etnias que poblaban la región. Entonces, se propone integrar una gran comisión, la Comisión Nacional de Autonomía. Ahí ya nosotros no jugábamos un papel importante porque habíamos, dado a la dirección sandinista una serie de documentos que permitieron en el año 1987 hacer una reforma constitucional
que reconocía una de las más emancipadoras de la época, la, dos regiones autónomas, la región autónoma del Atlántico Sur y la región autónoma del Atlántico Norte. Esto permitió que previo a lo que fue en 1992 esta celebración, entre comillas, de la conquista de América, que en América se denominó la campaña 500 años de resistencia negra, indígena y popular, que durante los años que duró la discusión de la autonomía, te estoy hablando hasta el año que perdimos las elecciones en Nicaragua, reuniones de una gran cantidad de dirigentes indígenas que fueron a Nicaragua a hacer reuniones sobre la autonomía. Esto tiene impacto. Tiene impacto porque cuando viene la gran campaña contra la contracelebración que organizaron los estados mestizocráticos de América Latina, que inició particularmente Salinas de Gortari en México, y el rey de España y lo que existía en Portugal, etcétera, los pueblos indígenas empezaron a adentrarse en lo que podría ser una concepción de autonomía muy distinta a los autogobiernos que habían existido hasta la época, autogobiernos que incluso en la época de la colonia española se llamaban República de Indios, que fue una especie de separación o segregación, dejando que los pueblos indios vivieran sus propias leyes, su propio mundo, claro, sujetos al tributo y sujetos al trabajo esclavo y con gobernantes que eran los caciques, que eran los, digamos, los que manejaban la dominación española al interior de los territorios supuestamente de República de Indios. Todo esto cambió y de hecho, pues cuando viene la insurrección zapatista en 1994, esto abre la posibilidad de un debate cuando se da el diálogo entre el EZ y el gobierno federal mexicano, de que el diálogo se transformara en una especie de universidad de las autonomías. Y ahí se discutieron todos los planteamientos, digamos, de lo que hoy son las autonomías contemporáneas, que no tienen nada que ver con los autogobiernos, que son procesos de reconsideración, de reconstitución indígena, pero que tienen un carácter anticapitalista, que tienen un carácter horizontalista, que tienen un carácter de lo que los zapatistas han resumido en esa frase extraordinaria de gobiernos que mandan obedeciendo, y que son gobiernos muy parecidos a lo que fue la Comuna de París o los soviets preliminares, o sea, consejos de personas que un tipo de colectividad nombran para gobernar. O sea que el pensamiento de Lenin 100 años después renace con otros ropajes, ¿no? Con otros ropajes indígenas, a lo mejor los indígenas no han leído a Lenin, pero los viejos marxistas como yo, y marxistas leninistas, pues cuando oyen, por ejemplo, hoy Consejo Indígena de Gobierno, pues ahí está el consejo que proponía Rosa Luxemburgo, ahí está el Consejo de los Soviets de Campesinos, Obreros y Soldados, es decir, rotativo, con la posibilidad de quitar al que traicionara o al que se cansara, que responde a colectivos que tienen la soberanía sobre el resto del territorio, etcétera. O sea, yo creo que debemos mucho a 100 años de la Revolución Rusa, a Lenin, a esa gran revolución de octubre, y que ninguno de estos arrepentidos, ninguno de estos analistas que hablan de la lectura de una revolución fracasada, etcétera, pueden borrar. O sea, a mí me parece verdaderamente lamentable el derrotismo de algunos que celebran a partir de análisis posmodernos, a partir de análisis como la revolución fracasada, la revolución traicionada, la revolución... Yo creo que cada revolución tiene sus ciclos, y que tenemos que extraer lo mejor de ellas. Y yo creo que en ese sentido podría haber habido triunfo contra el fascismo si no hubiera esa revolución. Yo creo que no. Que
a pesar de Stalin y de stalinismo, de todo lo que se dice sobre ese régimen, el pensamiento de Lenin, el legado de Lenin, las formas incluso constitucionales e institucionales de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, el propio Partido Comunista de la Unión Soviética, que asumió la conducción de la guerra de guerrillas en los destacamentos guerrilleros, todo eso jugó un papel fundamental en la derrota del fascismo. Y eso nunca hay que olvidarlo, nunca hay que olvidarlo. Era un ejército de nuevo tipo, era el ejército rojo, era el ejército de la guerra civil, era el ejército de la guerra de las 19 potencias que finalmente pensaron que a partir de los nazis iban a poder derrotar a la Unión Soviética. De ahí la conducción de la guerra de los aliados, desgastar a la Unión Soviética, abrir el segundo frente hasta 1944, la política de las acciones militares pequeñas, el antisovietismo, y lo que viene después de la guerra, la derrota de la Revolución Griega, la derrota del Frente Popular en Francia, la derrota de lo que fue el Partido Comunista en Italia. O sea, yo creo que en este sentido no podríamos hablar de la existencia de lo que fue la lucha antifascista durante la guerra si no hubiera habido esa gran y gloriosa Revolución de Octubre. Incluso el Che Guevara también es heredero de Lenin a su manera, ¿no? Naturalmente, porque pues en él tenemos, por ejemplo, todas las ideas del internacionalismo que Lenin defendió, ¿verdad? Y de llevar la revolución a donde quiera que hiciera falta, y de ahí también todas las ideas del guevarismo como una permanente lucha contra cualquier forma de explotación y de una permanente lucha contra toda forma de burocratización. Lenin denunció a tiempo lo que veía como el aparato, e incluso en ese sentido también hizo fuertes críticas a Stalin por sus formas de concebir, y hablaba, por ejemplo, de que lo que se pensaba en su época, unos pocos meses antes de morir Lenin, del aparato y la defensa del aparato, decía él, es el viejo aparato del zarismo, nada más que lo hemos untado con el óleo soviético. Es decir, él vio con toda claridad el peligro de la burocratización de la revolución, cosa que también vio con toda claridad Rosa Luxemburgo. Hace una crítica Rosa Luxemburgo a la forma como el partido subsume a la clase, ¿verdad? Y el gobierno subsume al partido. Y entonces todo esto fue analizado por Lenin, y creo que Lenin vislumbró muchas de las cosas que después fueron, en el periodo del poder personal, las características del stalinismo.